del taller online adulto mayor. Y esto es gracias al proyecto de gobierno regional a través de la Corporación Municipal de Deportes de Rancagua. Mi nombre es Carolina Orrego, soy profesora de educación física y vamos a trabajar hoy día con el adulto mayor. Y con todas las personas que quizás no son adultos mayores, pero están sedentarias o tienen algún problema de salud, ¿ya? Así que estos ejercicios están recomendados para todas las personas porque son de bajo impacto. La recomendación es, como siempre, hidratarse, una buena respiración cuando realizamos los ejercicios, buscar un espacio donde la superficie sea plana, sin bajadas y subidas, ninguna alfombra, ojalá, y un zapato plano, ¿ya? Lo más cómodo posible. Comenzamos entonces con nuestro calentamiento. Nuestro objetivo de hoy es vamos a trabajar la fuerza de piernas, la fuerza de brazos y vamos a hacer ejercicios de coordinación donde vamos a coordinar los brazos con las piernas y vamos a trabajar un poquito la resistencia. Comenzamos entonces con nuestro calentamiento. Comenzamos moviendo el cuello suavemente hacia un lado. Listo, suavemente hacia el otro lado. Siempre tomando aire por nariz y botando por boca. Tome aire por nariz y bote por boca. Vamos con los hombros hacia atrás, suben hacia las orejas y bajan. Suben y bajan. Tomas aire, botas. Tomas aire, botas. Vamos con un movimiento suave de brazos. Lo ideal aquí es que los brazos pasaran por al lado de la oreja. Yo sé que hay algunas que les va a costar un poquito o tienen una lesión. Así que ahí es suavecito nomás. No se exija, acuérdense de la ley del no dolor. Los ejercicios no pueden doler. Muy bien. Vamos con nuestra cadera, entonces, nuestra cintura. Rotación unas 10 veces por cada lado. Recuerda que lo ideal son 3 veces a la semana que puedas hacer estas cápsulas. Ya. Y ojalá todos los días. Sería maravilloso. Vamos con la cadera. Luego vamos hacia adelante y hacia atrás. Mi apoyo del bastón, cuando voy hacia adelante, llevo mis brazos estirados y vuelvo. Llevo mis brazos estirados y vuelvo. Tomas aire por nariz y botas por boca. Tomas aire por nariz y botas por boca. Unas 10 veces también hacia adelante. Mira mi espalda cómo está, totalmente estirada. Adelante y vuelvo. Vamos con las rodillas, vamos a flexar y vamos a extender. Puedes llevar el bastón al lado o puedes llevar el bastón adelante. Flexión y extensión de rodillas. Flexo y extiendo unas 5 a 8 veces. ¿Ya? Lo importante es que comiences de menos a más. Estamos preparando el cuerpo para los ejercicios que vamos a hacer. Continuamos, apoyamos nuestro bastón, levantamos nuestra pierna y vamos a hacer rotación de tobillo hacia un lado 5 y hacia el otro lado 5. Listo, cambiamos con la otra pierna, 5 hacia afuera y 5 hacia adentro. Siempre recuerda tu postura apretando la guatita. Llevamos ahora los talones hacia arriba y trabajamos nuestros gemelos arriba y nuestros tobillos. Suba el talón y baje. ¿Listo? Vamos ahora con nuestra cintura escapular. Va hacia adelante y vuelva. Las escápulas se juntan atrás y vuelva. Los codos van a la altura de los hombros. Tomas aire por nariz y botas por boca. Recuerda que estos ejercicios los puedes hacer sentados también. No hay problema. ¿Listo? Nuestra cintura pélvica entonces. Vamos con el balanceo de la pierna. Hacia adelante y hacia atrás. Tomas aire por nariz. Botas por boca. Siempre apretando la guatita. Muy bien. Cambia al otro lado. Hacia adelante y hacia atrás. Puedes que pierdas el equilibrio, ¿sí? Si no te sientes tan segura, lo puedes hacer en la pared o con la silla. Lo importante es que sientas seguridad cuando realizas los ejercicios. ¿Ya? Porque si no voy a estar preocupado de no caerme y no lo voy a poder hacer bien. Así que lo primero que tienen que tener ustedes es seguridad. Y una forma de tener seguridad es el apoyo. Nos apoyamos en la pared, nos apoyamos en la silla. Lo que sea, pero seguras. ¿Listo? Tome aire hacia arriba. Baje. Tome aire.
vamos a llevar el bastón hacia las rodillas y te quedas ahí 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Llevas tu bastón arriba, vamos a hacer una rotación hacia abajo. Tomas dos vueltas a un lado y cambio dos vueltas hacia el otro lado. Tomas aire por nariz y botas por boca. Te quedas abajo, si te mareas, viras hacia el frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y estaríamos listos para empezar. Vamos a empezar con los ejercicios de coordinación, ¿ya? Vamos a comenzar con nuestros ejercicios de coordinación. Cada ejercicio va a contar de 8 tiempos y estos ejercicios los vamos a juntar. Vamos a hacer 4 ejercicios de 8 tiempos y vamos a trabajar la memoria motriz. Ejercicio número 1, voy a llevar el bastón arriba y vas a elevar tu rodilla. Vamos a contar 8, ¿listo? 1, aprieta tu guatita, 2, botes el aire, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ejercicio número 2, pierna hacia el lado, brazo hacia el frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ejercicio número 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ejercicio número 4, voy a ir hacia atrás y voy a llevar el bastón hacia el frente. ¿Listo? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Juntamos los tres ahora. Si nos acordamos, arriba, totalmente estirada. Siempre recordar respirar. Tomas aire. Y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ejercicio número 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ejercicio número 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ejercicio número 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Descansamos y vamos a repetirlo la última vez. Los 4 ejercicios. Tomas aire por nariz. Botas por boca, tomas aire por nariz y botas por boca. Si encuentras que yo voy muy rápido haciendo los ejercicios, tú vas a tu ritmo. Cuentas 8 tiempos, pero a tu ritmo, no te compliques, ¿ya? ¿Estamos o no? Vamos arriba los brazos, aprieta tu guatita y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Al lado, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toca la planta del pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El último hacia atrás, brazos estirados, pierna atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tomas aire por nariz, botas por boca. Si te queda energía para más, lo vuelves a hacer. ¿Listo? Esos serían los ejercicios de coordinación y de resistencia. Nos preparamos para los ejercicios de fuerza. Ejercicios de fuerza, seguimos trabajando con nuestro bastón. Ya se supone que descansamos un ratito, tomamos aire, tomamos agua, descansamos. Cada uno lo hace a su ritmo. Y el ejercicio número 1, vamos a apoyar nuestro bastón con la base que está más planita, no donde quieres poner el escobillón, donde está más planito, ¿ya? Y vamos a llevar rodilla arriba y luego abajo. Vamos a contar 10. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
y 10. Muy bien. Separa tus piernas. Ejercicio número 2. Voy a hacer una sentadilla y a su vez voy a rotar el tronco hacia un lado. Recuerda siempre tu postura, tus hombros hacia atrás, tu respiración. Como aire, 1, 2, flexión y extensión de rodilla, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ejercicio número 3. Voy a elevar una pierna hacia el frente y luego va a ir lateral, hacia adelante y hacia el lado. ¿Listo? 1, cuenta solamente adelante. 2, 3, aprieta tu guatita. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, cambia de pierna, recuerda tu ritmo. No te apures o continúa con tu ritmo que sea constante. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bote el aire, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, suelta y vamos a ir abajo una sentadilla doble. Voy a hacer dos abajo y voy a subir. Mira mi columna cómo va. Para eso el bastón, bien estirado tus brazos. No acá porque si no me empiezo a hacer esto con mi columna. Tengo que apretar la guatita. Voy dos. Uno, dos y subo. Uno. Uno. Dos. Tres. Bote el aire arriba. Cuatro. Cinco. Seis. Dos. Siete. Un, dos, ocho, un, dos, nueve, un, dos, diez. Ahí están los cuatro. Repetimos. Ubique su bastón. Usted recuerde su pausa. Su pausa en la medida que vuelva a recuperar su respiración. Muy importante. Si usted siente que le falta el aire, quiere decir que lo está haciendo muy rápido. ¿Ya? Respete su cuerpo, cuídese. El autocuidado es súper importante. Escuche su cuerpo. Su cuerpo quizás le está diciendo, hazlo un poquito más lento, o su cuerpo le está diciendo, mira, eres capaz un poquito más y te mantienes. ¿Listo? Serie número 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bota el aire por la boca. 9, 10. Ejercicio número 2, sentadilla y rotación. Y 1, aprieta. Y 2, 3, aprieta la guatita. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ejercicio número 3, elevo la pierna y voy lateral. ¿Listo? Arriba. 1, y 2, bote el aire, y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambia la otra pierna, aprieta tu guatita y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. El último. ¿Cómo vamos? Vamos. Estire sus brazos. Apriete su colita. Apriete su guatita, su abdomen. Van doble abajo y subo. Brazos bien estirados. 1, 2, 1, 1, 2, 2,
1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2 y 10. Muy bien, terminamos. Si te queda más energía, vuelves a hacer una serie de 4 ejercicios más o haces una serie de 12, ya de a poquito. Ahí vas viendo tu capacidad. Estira tu pierna, lo más estirado, estira tu columna. Cambia al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tomas aire por nariz, botas por boca, tomas aire por nariz y botas por boca. Y nos preparamos para la próxima parte. Ejercicios de brazos, vamos. El primer ejercicio que vamos a trabajar van a ser nuestros hombros. Vamos a ir hacia arriba y vamos a bajar. Cuando vas hacia arriba, ojalá no empezar a hacer esto, a movilizar tu cuerpo, sino que solamente los brazos, separar los segmentos corporales, ¿ya? Vamos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bote el aire por la boca, 7, 8, 9 y 10. Ejercicio número 2. Voy a flexar y voy a extender. Cuando flexo, aprieta tus brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ejercicio número 3. Llevas tu bastón detrás del cuerpo. Las palmas van mirando hacia arriba y subes y bajas. Subes, bajas. Y 1, 2, tomas aire, botas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ejercicio número 4, juntamos bíceps con hombro. Abajo y arriba, ¿listo? Apretan guatita. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Descansamos nuestros brazos, podemos descansar con una rotación, ¿ya? Para darle movilidad a nuestra articulación. Y vamos con el número 1. Recuerda que tú puedes descansar un poquito más, ¿ya? No es necesario que lo hagas todo continuo. Va a depender de tu capacidad. Tomas aire. Botas. Tomas aire 2. Tomas aire 3. Tomas aire 4. Tomas aire 5. Tomas aire 6. 7. 8. 9. Y 10. Muy bien. Tomas el bastón con las palmas hacia arriba, flexión y extensión, el codo al lado del tronco, no despegues tus codos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, ejercicio número 3, vamos a juntar entonces, juntamos arriba y bajamos. Arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿listo? Y vamos con el último ejercicio, palmas hacia arriba, tomas aire por nariz y botas por boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Listo? Lo mismo que siempre,
Si te queda energía, vuelves a repetir la misma serie y estaríamos listas con esta cápsula. Solo depende de ti. La próxima cápsula del día miércoles, vamos a trabajar el abdomen y vamos a utilizar dos sillas. Ojalá las sillas sean del mismo nivel, ¿ya? Dos sillas del comedor, dos sillas que tú tengas que sean firmes y ahí vamos a trabajar el abdomen. Entonces, resumiendo, hicimos un poco de resistencia con coordinación de brazos-piernas, trabajamos nuestra fuerza de piernas y trabajamos nuestra fuerza de brazos. ¿Listo? Con esto vamos lentamente, volviendo a la calma. Tomamos siempre agua, aire por nariz y botamos por boca. Llevamos un brazo hacia atrás, luego el otro. Tomas aire y botas. Tomas aire y botas. Muy bien. Vamos ahora con los dos hombros hacia atrás y llevas tus hombros acá con tu bastón. Ahí. Casi toca tus escápulas hacia atrás y ahora hacia adelante. Tomas aire, botas. Te apoyas en tu bastón y vas a intentar tocar la punta del pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cambia la otra. La otra pierna está con la pierna derecha e intentas tocar con el brazo izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repites. Pierna izquierda, mano derecha. Intenta tocarte la punta. Los que están sentados, recuerden que lo mismo, sentaditos, intentar tocar la punta del pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y cámbialo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Mira ahora, vas a llevar tus brazos arriba, vas a poner una pierna atrás y te quedas ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambio la otra. Tomas aire por nariz, botas por boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Listo? Por último, nuestro cuello a un lado. Siempre recomiendo que hagan estos ejercicios del cuello antes de acostarse o cuando sientan una tensión, ansiedad, rabia, pena, ¿ya? Siempre respiren y muevan su cuello lentamente y les va a ayudar. Unas 3 veces al día que realicen este ejercicio de rotación, de movimiento de cuello y les va a aliviar bastante. Tomas aire por nariz. Inspiramos arriba, botamos abajo, inspira arriba y bota abajo. ¿Listo? Recordamos entonces la cápsula del día miércoles, un bastón y dos sillas. Un cariño para todos y nos vemos en la cápsula número 6. Que estén bien, cuídense mucho.